días, señor gobernador del departamento de Magdalena, su secretario de Agricultura, demás miembros del gabinete que nos acompañan en esta rueda de prensa. Por supuesto, los buenos días a los amigos periodistas del departamento de Magdalena y de la ciudad de Santa Marta. Usted lo ha dicho bien, gobernador, hace 15, 20 días quizás máximo, estuvimos en esta misma sala con el subgerente nacional del INCODER firmando un primer convenio. Y ese día anunciamos, en esta visita, y anunciamos que vendrían más recursos para el departamento del Magdalena y un nuevo convenio para favorecer a los pequeños agricultores que en el departamento y en la zona rural del distrito de Santa Marta tienen asiento. Pues bien, hoy, honrando la palabra del ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Iragorri, quien le envía un fraternal saludo, y por supuesto como magdalenense hemos venido a cumplir con ese compromiso, y ese compromiso tiene que ver con la suscripción de un nuevo convenio por valor de 9.000 millones de pesos que apunta a proyectos productivos de pequeños agricultores del departamento del Magdalena. Este recurso apunta a beneficiar a un total de 1.280 familias ubicadas en 980 hectáreas, que es el proyecto que se nos formuló ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Permítame también, gobernador, por medio de su conducto, felicitar a su secretario de Agricultura, el doctor Joel Saucedo, quien ha estado muy pendiente, realmente casi que de tiempo completo, en el Ministerio de Agricultura para poder sacar adelante este proyecto, este convenio, para beneficiar a los agricultores del Magdalena antes de la llegada de la ley de garantías y, por supuesto, para cumplir con los objetos del proyecto. Así también al equipo de trabajo que acompaña el doctor Saucedo desde la Secretaría de Agricultura Departamental, quienes se han puesto las botas literalmente y prácticamente han estado semanas enteras en el Ministerio sacando adelante con nosotros esta iniciativa. Ese trabajo en equipo da como resultado que los beneficiados en el departamento del Magdalena a través de este instrumento sean los pequeños agricultores. Me siento de verdad orgulloso, gobernador, de haber sacado el proyecto y el convenio en tiempo récord, haberlo anunciado hace 20 días y venir a firmar hoy el convenio es muestra de garantías de que estamos hablando en serio y haciendo las cosas serias. Y yo el favor que pediría es que ahora viene la parte de ejecución, secretario, y en eso no podemos descuidarnos, porque tenemos como fecha límite el 31 de diciembre y hay que llevarle pronta respuesta a quienes son el alma y el corazón del convenio, que son los pequeños agricultores del departamento del Magdalena. Pero es un paso importantísimo, diría además que es una inversión histórica desde la Secretaría de Agricultura del departamento del Magdalena, y lo felicito a usted, gobernador, y a su equipo de trabajo. Hace 20 días fueron 1.800 millones a través del INCODER, hoy son 9.000 a través del Ministerio de Agricultura, y como bien lo decía el gobernador, esto puede ascender. Le he dado la noticia al gobernador hoy, he dicho, tenemos un recurso que hemos logrado conseguir para cumplir unos compromisos adicionales en el departamento del Magdalena. Ese recurso requiere una contrapartida del 10%. El gobernador hará sus consultas financieras a efectos de determinar si es posible sacar adelante un nuevo convenio. Ese nuevo convenio beneficiaría la construcción de 3 mini distritos de riego en el casco rural del municipio de Ciénaga Magdalena. Los mini distritos de Jolomura, Cordovita y Azopalmón estarían beneficiados con esta inversión, que sería por un monto total de 3.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Agricultura y 300 millones a través de la gobernación. Sé que la época del año en la que estamos a veces hace difícil que existan recursos en las entidades territoriales disponibles para tal fin, pero confío en que el gobernador y su equipo financiero puedan encontrar, antes del vencimiento o la llegada de la ley de garantías, mejor dicho, la ruta financiera para poder dar esa buena noticia en próximos días al departamento del Magdalena. Dicho eso, gobernador, entonces, hacer la precisión de que el convenio que usted firma tiene como único propósito proyectos productivos de pequeños agricultores en el departamento, un monto total de 9.000 millones, de los cuales 8.600 obedecen al Ministerio de Agricultura y 400 millones obedecen
al departamento del Magdalena. Plazo de ejecución a 31 de diciembre y el modo de ejecutarlo es el mismo que usamos la oportunidad anterior. Un comité operativo compuesto por el departamento del Magdalena, por el Ministerio de Agricultura, a través de los diferentes enlaces que se tienen, y de esa manera llevar rápidamente la ejecución del convenio a través de la operativización del mismo, de tal suerte que los agricultores reciban el mayor beneficio posible antes del 31 de diciembre. Hecha esa salvedad entonces, gobernador, si usted lo permite, yo abriría el espacio por si se tienen algunas preguntas por parte de los amigos periodistas. Quiero hacer una anotación antes, simplemente no me demoro, y es, señor viceministro, para que además logremos dimensionar la importancia de la firma de este convenio y este recurso, es la siguiente. Me voy a meter con otro tema que de pronto no tiene mucho y sí tiene mucho que ver con el tema agrario o estos proyectos productivos, y es Parque Isla Salamanca. Se han venido, como usted lo conoce y como es conocido por la opinión pública, generando diferentes incendios en Parque Isla Salamanca y también en sectores de la Hacienda Grande de Santa Marta. Y hay varias hipótesis. La hipótesis más fuerte es que hay ciertas personas cortando, digamos, o talando árboles para producir el carbón de palo o el carbón vegetal y comercializarlo en la ciudad de Barranquilla. Hay otro número importante de personas que corresponde a otra de las hipótesis que han resultado de las investigaciones por parte de la policía, y es que también se generan incendios para que las tortugas o las cicoteas puedan salir a la superficie terrestre y también comercializarla de manera ilegal. La mejor reacción, la mejor respuesta de parte del gobierno, de parte del Estado, fue un compromiso con el señor ministro de Medio Ambiente, es que podamos nosotros generarles alternativas de ingreso a las familias que viven o que habitan en el Parque Isla Salamanca. Y para esto va a haber una porción importante, señor viceministro, para desarrollarles diferentes proyectos productivos que le permitan a ellos esa alternativa de ingresos o de fuentes de sustento a sus familias. Lo anunciamos nosotros cuando estuvimos en la última rueda de prensa con el señor ministro de Medio Ambiente, y hoy, gracias a la firma de este convenio, se va a poder materializar y concretar ese compromiso. Ojalá el destinarle una porción importante de este convenio a esas familias minimice o acabe en su totalidad las diferentes quemas que se han generado en el Parque Isla Salamanca. Procedemos entonces a la firma del convenio. Claro que sí. Gobernador, secretario, acérquese para que aparezca. ¿No? Viceministro, no me queda más nuevamente que agradecerle de verdad su compromiso con el departamento, a usted personalmente, que se haya podido materializar y cumplir este compromiso. Se lo hace extensivo al señor ministro de Agricultura, el doctor Iragorri, por supuesto al presidente de la República, que esto no fuera posible sin la voluntad del señor presidente y el haberle dispuesto unos recursos importantes en este nuevo año del Ministerio de Agricultura. La verdad que en nombre de los magdalenenses, de ese puñado importante de pequeños productores de Magdalena, muchísimas gracias, y tiene la plena seguridad que los recursos serán priorizados y invertidos de la mejor manera posible con su fecha de inmediato de diciembre del pasado. Muchas gracias de verdad a todos los amigos de los medios de comunicación. El convenio que firmamos tiene, digamos, una importancia que se extienda a todo el territorio departamental. En relación con las diferentes regiones del Magdalena, en donde se desarrolla la actividad agraria o agrícola, especialmente de pequeños productores, han resultado en los últimos años afectados
por los fuertes veranos y las fuertes sequías que hemos venido padeciendo, no solamente en el Magdalena, sino en el Caribe y en el país. En muchas oportunidades, los que tienen pequeñas parcelas o los que tienen una vaquita o dos vaquitas para subsistir y sobrevivir de la leche y de la carne, se les han muerto sus animales producto de estas fuertes sequías. Estos proyectos productivos van a beneficiar a esos pequeños campesinos, a esos pequeños productores que han sido afectados por ese fenómeno natural. Y el otro aspecto importante, que es importante, valga la redundancia, resaltarlo, es esa población, ese puñado de magdalenenses que viven en el Parque Isla Salamanca. Y digo ese puñado porque hay habitantes que ahí permanecen, que viven ahí, que tienen sus casas ahí, oriundos del departamento de Magdalena, pero también un número importante de atlanticenses. Y por eso hemos planteado siempre una solución conjunta entre el gobierno nacional, entre el departamento del Atlántico, la región de Barranquilla y la gobernación del Magdalena, para atender a esa población que finalmente es de ambos departamentos. Y es como le podemos brindar nosotros alternativas de sustento a sus familias, a los habitantes, digamos, del Parque Isla Salamanca. En la última rueda de prensa que hicimos presencia en el parque del señor ministro de Medio Ambiente, anunciamos que íbamos a desarrollar proyectos productivos para que habitantes dejaran a un lado la necesidad de ejecutar actividades que estuvieran afectando esa reserva natural con los diferentes incendios. Hoy se está materializando ese compromiso con la firma de este convenio. Nosotros tenemos la oportunidad de priorizar las inversiones y los proyectos que se van a ejecutar, y uno de ellos, sin duda alguna, será para beneficiar a esa población, a esas familias que viven en el Parque de la Salamanca. Gobernador, son 9 mil millones de pesos más que logra a lo largo de la administración dentro del liderazgo que ejerce el departamento en cuanto a la presentación de proyectos ante el gobierno nacional. El distrito tiene 3 años que no presenta este tipo de proyectos. ¿Usted cuántos recursos le va a tender la mano al distrito? Por supuesto, claro que sí. Y como lo anunciamos, una parte importante será para atender parte de la zona rural de la ciudad de Santa Marta, que es extensa, que es muy rica y que requiere del apoyo estatal. Por supuesto que nosotros también atenderemos una población, será priorizada de acuerdo a los proyectos que se decían ejecutar, y estarán beneficiarios de la ciudad de Santa Marta, como también beneficiarios de otros pueblos o subregiones del departamento del Magdalena. ¿Cuántos campesinos están ya presupuestados beneficiar con estos proyectos y cuándo en firme ya se inician para beneficiar estos campesinos? Bueno, es importante una anotación que hizo el señor viceministro Juan Pablo Yaranado, y es que estos recursos deben estar completamente ejecutados a 31 de diciembre del presente año, ya que son recursos del presupuesto del 2015 en el Ministerio de Agricultura. Hay la posibilidad de que se visiten estos recursos o que mediante convenios con cooperativas y con fundaciones se puedan ejecutar. Si ese fuera el caso o la forma jurídica para ejecutarlo, necesariamente deben estar convenios nuevos firmados con los operadores antes del 25 de junio que inicia la ley de garantía. Las familias beneficiarias serán más de 1000 familias del departamento del Magdalena, y especialmente atenderemos a los menos favorecidos, a los más pequeños productores que necesitan de la ayuda del gobierno departamental y por supuesto del gobierno nacional. En el caso concreto, Sierra Nevada, ¿qué se va a hacer? Esa es una de las porciones importantes que tiene el municipio de Santa Marta, y nosotros apostaremos a atender esa población. Ya estamos haciéndole en el sector de Minca, el Campano, la Tagua, mejorando su infraestructura vial, una parte con el sistema de placa huella, otra parte con la pavimentación de la vía Mamaloco a Minca. Yo creo que esa es una población importante de pequeños cafeteros que pudieran resultar favorecidos. Pero sin embargo, haremos un estudio nosotros desde la Secretaría de Agricultura que nos arroje cuál es la población que más requiere de este apoyo en estos momentos.